Buenas tardes. Comienzo dando la bienvenida al Padre General, Arturo Sosa, a España con motivo de los aniversarios ignacianos. Pues con este acto comienzan días intensos que continuarán mañana en Javier y después en Pamplona con la misa de la inauguración oficial de los aniversarios. Junto con estos eventos podremos encontrar a lo largo del próximo año y medio multitud de posibilidades para celebrar estos aniversarios y que se pueden ver en la página web ignatius500.org. Arturo Sosa entiendo que no necesita mucha introducción. Nacido en Venezuela en 1948, estudió en los jesuitas de Caracas, entró en la Compañía de Jesús en 1966, doctor en ciencias políticas, teólogo, y director del Centro Gumilla y de la revista SIC venezolana, durante muchos años donde se dedicó al análisis político y social. Fue provincial de Venezuela y rector de la Universidad de Táchira. En el año 2008 fue nombrado consejero general por el padre Adolfo Nicolás, fallecido hace un año, y en 2014 delegado de las Casas Internacionales de Roma. Finalmente, en el año 2016, fue elegido superior general de la Compañía de Jesús y le agradecemos la disponibilidad, su servicio cercano y entrañable y ahora en esta visita a la provincia de España la posibilidad de lanzarnos pues más a la Compañía y a la Iglesia Universal. Silvia Rozas es periodista por la Universidad de Santiago y ha trabajado en múltiples medios como El Ideal Gallego, Padres y Maestros, COPE, Vida Nueva, Vida Religiosa, el programa Periferias de 13 Televisión y en diversos gabinetes de comunicación como Escuela Católica Galicia o la Archidiócesis de Santiago. En 2011 entró en la Congregación de las Hijas de Jesús y desde septiembre de 2019 es la primera directora de la revista Eclesia. Le agradecemos enormemente su disponibilidad para facilitar este diálogo desde una perspectiva personal y más familiarizada en los medios con el Padre General. Entre los presentes, una convocatoria necesariamente restringida, pues está la comunidad jesuita de aquí de Maldonado, los superiores de las comunidades de jesuitas de la Plataforma de Madrid, varios escolares, representantes del Consejo de Maldonado, parroquia, entre culturas, grupos católicos Loyola, Nazaret, Centro Rubio. Agradecer una vez más la comprensión de todos con las limitaciones de aforo en estas circunstancias. Termino, sobre todo, dando la bienvenida a todos los que os unís en este encuentro online, abierto especialmente a tantas personas que colaboran con las obras de la Compañía de Jesús en España. Muchas gracias y comenzamos la entrevista al Padre General de la mano de Silvia Rozas. Muy buenas a todos, a los de aquí y a los de allí especialmente que están online. Desde donde estemos cada uno podemos cruzar fronteras, podemos encontrarnos desde lo profundo para compartir aquello que más nos inquieta. Y esta tarde nos convoca una herida, la de Ignacio de Loyola, una herida dolorosa, convertida en oportunidad de presencia de Dios, de descubrir que Dios transforma las historias personales y transforma además la historia de la Iglesia. Dios que llega sin solemnidad y Dios que llega sin fuegos artificiales. La Compañía de Jesús se prepara para celebrar el quinto centenario de esta honda experiencia que transformó a Ignacio de Loyola. Aquí comienza una verdadera historia de amor para muchos de nosotros. El 20 de mayo comienza el año ignaciano con la Eucaristía de Apertura en Pamplona y se convierte en todos nosotros en un momento especial para provocar procesos, procesos de primer anuncio y de evangelización. Por eso el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, se encuentra hoy en Madrid para dialogar de muchas cosas, de Ignacio, para dialogar de la Compañía, de la Iglesia, de las necesidades de nuestra sociedad, de las llamadas de hoy. Hemos escuchado ya algo de su formación, una formación intelectual amplia, un hermoso recorrido pastoral,
pero además es presidente de la Unión Internacional de Superiores Generales y nos fijamos en su sencillez, nos fijamos en su honda experiencia que lleva a procesos personales, ¿no? Muy buenas tardes, padre Arturo, muchas gracias por este encuentro. Muy buenas tardes a todos los que están aquí y a todos los que están en otras partes y gracias por este rato. Usted es el mayor de 6 hermanos, una familia numerosa, sensible además a lo que sucedía en su país, en Venezuela, antiguo alumno del Colegio Jesuitas de Caracas. Si echa un poquito la vista atrás, ¿cómo recuerda a su familia aquellos años? Con mucho cariño, pues una familia numerosa porque además es una familia extendida. Bueno, nosotros éramos 6 hermanos, pero al lado vivían 6 primos y por allá había otros, los abuelos también estaban presentes. Una familia, por una parte, muy grande, muy numerosa, como en toda familia numerosa, muy variada, de edades, sensibilidades. Una familia muy comprometida con los procesos que en ese momento se daban en Venezuela. Yo tengo especial recuerdo del momento de la transición de la dictadura militar al primer esfuerzo democrático. Yo tenía 10, 11 años, pero como si fuera una película que tengo presente ahí, por la intensidad como lo vivió mi papá, mis tíos, la gente que estaba alrededor de nosotros. Y eso, además, se complementaba con la otra familia que era el colegio. El colegio en ese momento era un espacio de verdad también muy, muy hogareño. O sea, nosotros, yo me sentía en el colegio como en mi casa. O sea, no era una extensión de la casa, ida y vuelta, pues, ¿no? Entonces, bueno, tengo un recuerdo muy vivo de esos tiempos, un recuerdo de haber crecido acompañado y en libertad. O sea, no era una educación opresora, vamos a decir, rígida, sino yo aprendí tanto en mi familia como en el colegio a respetar lo que hay que respetar, pero también a ser libre. Su madre también en algún momento le llegó a decir que su primera familia era el colegio, ¿no? Bueno, no fue mi madre, fue mi padre que me dijo que él me proponía 3 cosas, o que me fuera de una vez, ¿no? O que me regresara a la familia, que era bienvenido, o que me cobraba los días que dormía y comía en la casa, como si fuera un hotel, que es lo que yo pensé, que es lo que él creía que yo era. ¿Y qué le atrajo de la Compañía de Jesús en esos años? Pues la Compañía de Jesús en esos años, hay que recordar que la provincia de Venezuela es una provincia muy reciente. O sea, la Compañía de Jesús llegó a Venezuela en el año 1916. Llegaron unos poquitos jesuitas a trabajar en el seminario y poco a poco se fue haciendo, después el Colegio San Ignacio donde estudié, después la residencia de San Francisco y poco a poco, o sea, cuando yo estaba en el colegio, estaba haciéndose la compañía. O sea, había una variedad de jesuitas, muchos jóvenes jesuitas, ¿no? Tanto los sacerdotes como los hermanos como los escolares eran personas jóvenes muy entregadas al trabajo del colegio, muy cercanos a nosotros los estudiantes. Y eso, o sea, tengo un recuerdo de personas que de verdad estaban bien, bien insertadas en el medio ambiente, en el país también. Y también personas que eran muy cercanas a nosotros los que estábamos en el colegio. ¿Usted vivió en Venezuela? Después lo destinaron a Italia. Hasta este momento he vivido en Venezuela toda mi vida. Desde que nací hasta que en el año 2014 el padre Nicolás me trajo a Roma. Con la única excepción fueron los 3 años del primer ciclo de teología que estuve en Roma. Pero yo toda mi vida he estado en Venezuela. Y no en Caracas, en Venezuela. O sea, he estado... Porque tanto con mi papá como con los jesuitas, como en varias partes de mi trabajo apostólico, me tocó andar por todo el país muchas veces. Y claro, en la Congregación General 36 le eligen superior general,
y además le encargan revisar las preferencias de la compañía. En el 2019 las presenta. ¿Qué pulso podemos tomar hoy, en el 2021, de esas preferencias que se presentaron en el contexto de la pandemia que vivimos? Claro. Bueno, quiero, si me permite, decir algo sobre ese proceso, porque de verdad que fue una cosa que a mí cada vez que lo recuerdo o me toca hablar de él, me asombro. Yo creo que por primera vez se intentó hacer un discernimiento común que abarcara no solamente a los jesuitas de todo el mundo, sino también a las personas que comparten la misión. Y como no había ningún manual para eso, o sea, no había ninguna cosa que había que hacer así, no había ninguna, entre los jesuitas lo sabemos lo que significa la fórmula de la congregación, no había ninguna fórmula para hacer eso, entonces se hizo de verdad con una enorme creatividad, con muy adaptado a las diferentes condiciones en las que viven los jesuitas en todo el mundo, que son bastante diferentes unas de otras, pero fue un proceso que de verdad agarró a la compañía. Y debo decir que si en ese proceso no hubieran intervenido los no jesuitas, hubiera sido muy distinto. O sea, que el aporte de las personas con las que compartimos la misión fue para mí muy importante, porque exigió una fidelidad al proceso grande. Después, fue un proceso que tuvo a distintos niveles las comunidades, las obras apostólicas, las provincias, las conferencias regionales y a nivel del gobierno general. Y la verdad es que yo, me crean o no, yo no sabía lo que iba a pasar con ese proceso hasta el final. Bueno, tampoco sabía al final lo que iba a pasar, porque eso tenía que terminar en manos del Papa, ¿no? Y así fue. Digamos, cuando nosotros comenzamos la última fase como Consejo General, bueno, el primer día yo creo que nadie sabía lo que iba a ser el resultado, ni el último día tampoco. O sea, que no fue tampoco una cosa que, sino que fue naciendo, y yo, de verdad, una experiencia espiritual profunda. Diría además que una de las cosas más importantes es cómo se cambia el sentido de lo que son las preferencias, porque primero esa idea nació de la Congregación General 34, que le pidió al padre Kolbenbach, ante los cambios que se estaban dando en el mundo y también los cambios demográficos en la compañía, le pidió al general que definiera prioridades, ¿no? Así como decir, bueno, ¿por qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer, cuáles son? El padre Kolbenbach se tomó mucho tiempo para proponer algo, y él se negó a poner prioridades, porque dice, bueno, si es que la compañía no nació para eso, la compañía nació para responder a lo que haya que responder dependiendo de las situaciones, y no se puede hacer una regla general de eso. Y el padre Kolbenbach propuso 5 desafíos universales de la compañía. El padre Kolbenbach dijo, bueno, pase lo que pase, la compañía de Jesús tiene que atender estas 5 cosas como cuerpo universal. Fue una cosa interesante porque uno de los criterios fundamentales de las constituciones de la compañía desde el tiempo de San Ignacio es buscar el bien más universal. Bueno, eso fue lo que hizo el padre Kolbenbach. Propuso 5 elementos, que China, África, los migrantes, las casas internacionales de Roma y los pero cuando este proceso que estoy compartiendo no hizo ni una cosa ni la otra, ni prioridades, porque no es posible y no queremos poner prioridades, o sea, eso, las prioridades que las ponga el Espíritu cuando tenga que poner, pero no las ponemos nosotros. Y segundo, tampoco fueron cosas universales, sino que fueron como lo que salió bajo el nombre de preferencias apostólicas, son 4 grandes orientaciones. Yo digo que son ni siquiera orientaciones, que son 4 dimensiones que toda vida y todo trabajo apostólico de la compañía tiene que tener. Que sin eso
No, no podemos poner en la práctica la misión de la compañía como la definió la Congregación General 36. Y entre paréntesis también digo que fue un proceso no solamente acompañado por el Espíritu Santo, sin duda ninguna, pero también por el Papa. El Papa desde el comienzo se interesó muchísimo en el proceso. Y también le llamó la atención que fuera una cosa así inédita. Y de hecho, yo iba más o menos cada 3 meses a contarle cómo iba el proceso. Y uno se da cuenta cuando una persona sigue o no las cosas, ¿no? Sobre todo cuando son autoridades. O sea, tú le llevas unos papeles, le llevas unos informes y los pones aquí y bueno, y la siguiente vez la cara que te pone dice, bueno, yo no tengo ni idea de qué fue lo que dijiste ahí, ¿no? En el caso del Papa fue exactamente, o sea, me preguntaba cosas muy precisas, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? O sea, siguió el proceso. Y bueno, cuando le llevé la última formulación después de la reunión del Consejo, que la reunión del Consejo duró 9 días, fue para llegar a esa formulación, él se tomó casi un mes. Y propuso algunas de las cosas que están ahí son escritas de él, ¿no? Y o sea, que de verdad la experiencia debe ser acompañados espiritualmente desde el Espíritu. De haber recibido esas preferencias como misión de la Iglesia. Un jesuita, Erdogan, lo explicó comparándola con lo que fue el primer momento de la compañía, cuando San Ignacio y los compañeros le llevan al Papa la fórmula del instituto. O sea, la escribieron ellos, obviamente, pero la firma es del Papa. O sea, Pablo III y Julio III dijeron, este es un motu propio, esto es un documento papal. Bueno, no tienen ese carácter formal las preferencias, pero son la carta que envía el Papa aprobando y promulgando las preferencias son de ese nivel. O sea, nosotros hemos recibido una gracia inmensa a través de ese proceso y hemos recibido una misión de la Iglesia de cómo tenemos que vivir y trabajar apostólicamente en estos años. Vamos a recordarlas porque probablemente pues haya mucha gente que todavía no las tiene incorporadas. El mostrar el camino hacia Dios, ¿no? Sí. Caminar con los excluidos. Escuchar a los jóvenes y acompañarlos hacia un futuro lleno de esperanza y hacernos cargo de la casa común junto con otra gente, junto con tanta gente que se hace cargo de la casa común. Usted comenta que el Papa Francisco se interesó mucho, ¿no? A veces hay personas que piensan que usted coge el teléfono y llama al Papa Francisco y le resuelve directamente las situaciones. Como cualquiera que está en una posición como esa, no se le llega así, ¿no? Y no tengo ningún canal preferencial con el Papa y cuando necesito hablar con él, pido una cita a través de su secretario. Normalmente el Papa es muy, y no solamente conmigo, eso me parece que cualquiera de los superiores generales lo puede decir, o de las superioras, o de los que trabajan con él, que responde muy rápidamente. Al revés, sí, al revés, él se agarra el teléfono y llama cuando necesita, ¿no? Y lo hace personalmente, ¿no? Entonces, suena el teléfono y dice, yo sé quién eres tú, yo soy Bergoglio. Y normalmente es una persona que atiende, y, pero bueno, por supuesto, yo no estoy toda la semana buscando hablar con el Papa, yo lo veo cuando hace falta, cuando él quiere o cuando yo necesito, y eso no tiene ninguna periodicidad, yo no es que lo, no es que, y normalmente cosas muy vinculadas con la vida de la compañía, no soy consultor del Papa para otras materias. Entonces el Papa, bueno, pues se ha interesado, ¿no?, en las preferencias apostólicas, las ha acompañado. Y claro, estas preferencias han surgido o se han dado a la luz, ¿no?, en un momento de pandemia, ¿no? La pandemia también, en cierta manera, lo ha cambiado todo, ¿no? ¿Cómo definiría usted el cambio que estamos experimentando en este momento? Yo quisiera que la pandemia cambiara más. Tengo miedo de que los cambios se queden
en las palabras y no en los hechos, ¿no? Y ciertamente que para mí la pandemia, desde el punto de vista de los procesos de discernimiento, la pandemia se ha convertido en una confirmación de esas preferencias. O sea, porque la pandemia ha mostrado la necesidad de mostrar a Dios, el camino hacia Dios, ha mostrado la fragilidad de las relaciones humanas en el mundo, se ha mostrado las costuras de las injusticias que hay, ¿no? Ha mostrado la dificultad que tienen los jóvenes de poder de verdad ver el futuro con esperanza y ha mostrado el deterioro del medio ambiente que no lo para ni la pandemia. Entonces, es una confirmación obvia de que eso es el camino que tenemos que hacer. Y decía que tengo miedo porque hasta el lenguaje ha cambiado. O sea, hace un año, cuando estábamos en la primera parte el primer gran impacto de la pandemia, incluso el mensaje de los medios de comunicación, hasta los noticieros, hablaban de la necesidad de introducir cambios sustantivos en las relaciones del mundo, ¿no? Un año después, con la pandemia cobrando la cantidad de víctimas que sigue cobrando en todas partes del mundo y las que ha cobrado en Europa, en España, en Italia, en todas partes, ahora la gran aspiración es volver a la normalidad, volver. O sea, el gran deseo es que vivamos el mundo prepandémico, que era peor que este. O sea, la pandemia no nació sola. La pandemia nació de unas estructuras sociales, de unas relaciones sociales, de una manera de entender la vida y cayó en un terreno lleno de injusticias que se siguen pagando. O sea, ¿quiénes son los que no consiguen una vacuna? ¿Quiénes son los que se mueren porque no hay oxígeno en el hospital? ¿Quiénes son los que no tienen acceso a los médicos? Bueno, los que estaban ya puestos de esa parte, que estaban ya descartados desde antes de la pandemia. Entonces, yo no siento que existe de verdad una pasión por cambiar las cosas, ¿no? Por cambiar las cosas radicalmente, o sea, cambiar de verdad ese tipo de estructuras que lo que hacen es poner a riesgo la vida de la mayoría de las personas. Un caso para Europa es el tema de las migraciones. ¿Ha cambiado nuestra percepción de los migrantes después de la pandemia? ¿O los vemos ahora peor, como un peligro más grande? O sea, ¿estamos más dispuestos a acoger a personas que necesitamos en Europa? Porque Europa no necesita manos, necesita gente y cabezas y corazones. Eso sería uno de los grandes cambios, por ejemplo, ¿no? Si de verdad Europa fuera capaz de abrirse a una política migratoria que permita enriquecer y darle la oportunidad a otra gente. La gente que viene a Europa no viene para buscando otra cosa que entregarse con su trabajo y con lo que son a construir una relación distinta. Y lo que se encuentra son paredes. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, podría poner otro. Pues no, el tema de las vacunas es un tema de verdad para decir, bueno, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es quién gana el dinero con las vacunas y quiénes son los que se benefician. Claro, por ejemplo, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española suele decir que la pandemia lo que ha hecho es tirar de la manta y mostrarnos la realidad en la que vivíamos realmente, ¿no? Durante el año 2020... según los datos, más o menos, unos 100 jesuitas han perdido la vida. ¿Más? ¿Más? Sí. Y claro, ¿qué aprendizajes de la compañía puede sacar de este tiempo? Bueno, primero, la primera conclusión que yo saco es que, por fortuna, los jesuitas somos como los demás. O sea, que no tenemos ningún privilegio ni siquiera frente a los virus. Lo segundo es que, bueno, que los jesuitas sufrimos como los demás. O sea, los jesuitas que fallecieron en Europa fallecieron como el resto de la población, los más vulnerables, o sea, los más viejos,
los que estaban en residencias, etcétera, los demás no. Los jesuitas que están muriendo ahorita en la India, también están muriendo como los demás de la población de la India. No son los viejos, están muriendo de los jóvenes, los viejos, o sea, igualito que el resto de la población, lo cual me quiere decir que, bueno, que estamos, que también en el cuerpo de la compañía sentimos las mismas debilidades y las mismas consecuencias de del mundo que vivimos como los demás. Parece un poco providencial, ¿no?, que cuando estamos, la humanidad entera está herida por el coronavirus, y por ver cómo nos organizamos a partir de ahora, si volvemos para atrás o seguimos hacia adelante de otra manera, pues hoy lo que nos convoca es una herida, ¿no?, la herida de Ignacio de Loyola. ¿De qué nos tendríamos que convertir hoy, ¿no?, a través de nuestras heridas? ¿Hacia dónde caminar? ¿Cómo salir de aquí? Bueno, yo creo que es la herida de San Ignacio fue una cosa completamente inesperada. Él cuando se propuso la defensa de Pamplona, no precisamente con mucha estrategia militar, sino por voluntad de defender lo que creía que tenía que defender, él no se esperaba algo como a la herida. O sea, la herida le cambia la vida objetivamente, o sea, no puede seguir peleando, no puede seguir siendo un soldado, tiene que entonces, lo que San Ignacio nunca quiso volver atrás, ¿no? San Ignacio no volvió a la vida anterior. San Ignacio asumió la herida como un momento realmente de cambio de ruta. Y su periodo de curación de la herida fue un proceso no fácil, porque al principio intentó volver atrás, intentó que le arreglaran la pierna para poder volver a su vida cortesana, pero después se dio cuenta que no, que eso no era, que era una manera. Entonces, mi pregunta es, nosotros como Compañía de Jesús, como Iglesia, como humanidad, ¿seremos capaces de asumir esta herida que está suponiendo, porque no se ha acabado y no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia? ¿La queremos asumir de verdad como una oportunidad de cambiar, o vamos a intentar por todos los medios consolidar lo que había, ¿no?, o volver a lo que había? Entonces, ¿de qué hay que convertirse? Hay que convertirse, por ejemplo, yo creo que en el ámbito de la relación con el ambiente, con el medio ambiente, ahí hay una agenda además clarita. O sea, además que no es que la estamos inventando, porque está dicha y hecha y firmada, pero no se hace. No se hace. Y no se hace no solamente a nivel grandote de las políticas de los países o de los continentes. Tendríamos que vernos en el espejo y decir, ¿cómo vivo yo? O sea, ¿qué materiales utilizo? ¿Cómo uso la energía? ¿Qué tipo de energía yo uso? O sea, ¿qué es lo que estoy dispuesto yo a cambiar en mi vida y en mi comunidad o en mi familia para propiciar, para contribuir a un mayor, a reconstruir la relación con el medio ambiente? Ahí hay una agenda de todo tipo. Y si nos metemos por el campo de la vida social, más, pero no voy a desaprovechar la oportunidad de hablar del tema democrático, del tema de la política. No, o sea, en otras oportunidades, hablando de esto, he dicho que una de las víctimas de la pandemia puede ser la democracia en el mundo, lo cual sería tristísimo, que en los pocos avances que ha habido democráticos en el mundo en el siglo XX y en los siglos anteriores se pierdan con la excusa de la pandemia, ¿no?, y con la excusa de procesos que estaban ahí antes de la pandemia. Entonces, yo creo, por ejemplo, que eso es uno de los temas que tenemos que enfrentar. ¿Cómo es la participación de la gente en la conciencia, en tomar conciencia del bien común y de respetar las políticas que atiendan al bien común y no los bienes particulares, ¿no? El debate que hay ahorita sobre las patentes de las vacunas, ahí hay un ejemplo también bien, o sea, ¿quién decide eso y cómo y por qué? ¿No? O sea, ¿es un bien común o no?
Pero da la sensación de que el Papa Francisco al final es uno de los pocos líderes del mundo que denuncia situaciones como esta, ¿no? Que las denuncia y que además hace gestos claro, importantes. Por ejemplo, creo que el gesto del Papa Francisco de la firma del documento en Abu Dhabi en el 2019 y el viaje a Irak ahora es un gesto que a lo mejor no sea entendido en toda su complejidad, pero es un gesto de tender puentes en situaciones de profundas heridas. O sea, es de verdad tomar la ocasión de heridas profundas que existen entre chiitas y sunitas, y entre musulmanes y católicos, entre caldeos y no caldeos, occidentales, cristianos occidentales, y de verdad gestos de puente, gestos de decir, sí, aquí hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Y él hace lo que ha estado a su alcance. Entonces yo creo que sí, que hacen falta los gestos y hacen falta las políticas y hace falta el compromiso de las personas con ir más allá de los intereses particulares y de verdad subordinar el interés personal al interés común. Claro, cuando hablamos de política, aquí en España también vivimos procesos de enfrentamiento, de mucho enfrentamiento, que en realidad es un enfrentamiento ya global, ¿no? Donde no se debaten ideas, sino simplemente, pues se enfrentan emociones, ¿no? Y eso también entra dentro de nuestra Iglesia, ¿no? ¿Cómo vivir eso? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo ser puentes? Bueno, yo creo que tenemos la inspiración en el Evangelio y en cómo Jesús actuaba. O sea, Jesús también vivió en una situación bien polarizada, ¿no? Donde había los que defendían al imperio, los que estaban en contra, los que se rebelaban, los saduceos, los fariseos, los de aquí, los de allá. Y todos intentaron agarrar la figura de Jesús a su favor, ¿no? Y él también sabía aprovechar para ponerlos a pelear cuando lo necesitaban. Pero tenemos una inspiración ahí de una persona como Jesús, que es el que no sabemos que ese es el camino. Él nos muestra el camino, Él es el camino. Él es el camino y nos muestra el camino. Bueno, ahí tenemos una fuente de inspiración de lo que significa tender puentes y de lo que significa ser capaz de ir más allá de las rencillas o de las emociones particulares, ¿no? Y creo que estamos viviendo en un mundo y en una Europa necesitada de reconciliación. Y ese es un mensaje, bueno, como lo era la sociedad israelita en aquel momento y ahora sigue siendo. Entonces, bueno, ahí tenemos esas enseñanzas tan claras y profundas. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Si quiere, está bien. Por supuesto que esto que está haciendo esta señora no está bien hecho, pero bueno, el que se sienta que es mejor que ella, que le tire la piedra, ¿no? O el papá que recibe al hijo que le quitó la mitad del patrimonio, pero convence al otro que lo reciba. No solamente él lo recibe, sino que convence al hijo mayor, que tenía razón en decir que este huérfano se fue con todo lo que tenía y ahora quiere volver para acá. O sea, eso es un mensaje que me parece a mí que es muy iluminador para lo que necesitamos hacer en este mundo, y creo que el Papa Francisco lo sabe también repetir en tantos gestos que ha hecho a lo largo de su pontificado. En la conversación que ha tenido usted con mi compañero Darío Menor, en el libro que recoge En camino con Ignacio, usted dice que hay dos retos en la Iglesia, la sinodalidad y la comunicación. Yo agradezco que diga la comunicación, también la sinodalidad, ¿no? Pero sí me gustaría que profundizáramos un poquito en los dos retos, ¿no? A lo mejor comenzando por la comunicación. Bueno, la Iglesia nace para comunicar. No, vayan a todo el mundo y comuniquen la buena noticia. Esa es la herencia que nos deja el Señor.
y es lo que acabamos de celebrar el domingo pasado en la fiesta de la Ascensión y que quedará machacada por la presencia del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Vayan y comuniquen, vayan y comuniquen. Eso es lo que nos... Entonces la comunicación es... está en la esencia de la iglesia, o sea, no es comunicar algo externo a nosotros mismos, porque lo que comunicamos es la persona de Jesucristo, ¿no? Y para poder comunicar la persona de Jesucristo hay que estar conectada con ella, hay que estar comunicada, ¿no? Y a fin de cuentas, la comunicación fue el origen de la persona de todos conocemos y hemos hecho tantas veces y usado tantas veces la imagen de la meditación de la encarnación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, donde la Trinidad se comunica. O sea, se comunica con el mundo porque se da cuenta de las situaciones que hay. Se comunica que entre ellos a ver qué hacemos, ¿no? Y se decide la redención. Bueno, y ahí nos invitan a nosotros a ser parte de ese proceso, ¿no? A ser comunicadores, pero comunicadores no de contenidos, a ser comunicadores de nosotros mismos cuando nosotros nos hemos entrado en comunión con el Señor, ¿no? La comunicación como comunión humana, como comunión de futuro, como comunión de vida. Eso es y la iglesia, ese es el sentido de la iglesia. Lo dice bellamente el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Esa es la única función y Francisco lo llama Gaudium. Es el gozo de comunicar. Eso es lo que nosotros, la invitación que estamos recibiendo todo el tiempo. Y eso es la iglesia. Si la iglesia no es capaz de esa comunión y de esa comunicación, bueno, es otra cosa, es una organización de, no sé, de personas que se sienten identificadas por algo, pero claro, el comunicar para la comunión, claro, para la unión, desde y para, desde la comunión, porque si no comunicamos a Jesucristo, no estamos comunicando, y para comunicar a Jesucristo hay que estar en comunión con Él, ¿no? Estar en comunión con Él tiene todas las otras consecuencias, ¿no? La comunión con Cristo es la comunión con el hermano, ¿no? Si ustedes no le hacen bien al que tienen al lado, pues ¿cómo le van a hacer bien a Dios? O sea, ese es el mensaje. Ese es un reto. Y el otro, la sinodalidad, que parece una palabra de moda, ¿no? Bueno, menos mal que es esa palabra que está de moda, como la del discernimiento. Que también. Sí, pero ojalá que pase de palabra de moda también a compromiso de acción. Yo creo que esa es la contribución eclesiológica más importante y novedosa del Concilio Vaticano II, es esa definición de pueblo, de iglesia como pueblo de Dios en marcha, que es lo que significa la palabra sinodal. O sea, el definir a la iglesia desde la comunión de todos sus miembros. O sea, y en marcha, o sea, en proceso de crecer como comunicadores, como los que están llevando al mundo ese mensaje que reciben. Entonces, bueno, y eso significa entonces entender de verdad la jerarquía como servicio al pueblo de Dios en marcha, al pueblo que camina, ¿no? A la comunidad que se abre a eso. Nosotros hablamos de los ministerios y perdemos un poco como el sentido de la palabra, pero los que tenemos no son jefes, sino ministros en las parroquias, en las comunidades religiosas, son ministros. Ministros, es decir, servidores, ¿no? Hace un par de años celebré el Jueves Santo en el chat, en Yaejema, y en una celebración al estilo africano, con muchísima gente, con muchísima música, con muchísimos bailes. Y el que presidía la Eucaristía
explicó la última cena, ¿no? Y decía que, bueno, que cuando se prepara la mesa, la Eucaristía es el alrededor de la cual se forma ese pueblo, ¿no?, de Dios, y es la imagen del banquete que el Señor prepara para todos. Pero entonces alguien tiene que preparar la mesa, ¿no? O sea, no hay un banquete si no hay quien prepare la mesa, ¿no? En la familia siempre eso es la mamá, la abuela, las que se ocupan de preparar la mesa, ¿no? Bueno, en la iglesia es el ministro el que prepara la mesa. O sea, esa es la función. La función es preparar las condiciones para que esa comunidad se alimente de Jesucristo y viva y predique el Evangelio. No, eso lo que es la, no es el comandante de la casa, no es el gerente general de un espacio que se llama parroquia o comunidad religiosa, sino es el ministro, es el sirviente, y ese es el título oficial del Papa, ¿no? Es el ministro de los ministros, es el Servus Servorum. Entonces, si tomamos en serio el tema de la sinodalidad, también tenemos que tomar en serio todo lo que significa crear esa comunidad que se hace pueblo porque tiene un interés común que se llama poner a Jesucristo en todos los rincones del mundo y de la historia. Y que para eso genera lo que necesita, o sea, personas que se ocupen de diferentes aspectos de la vida de la comunidad para que la comunidad pueda hacer lo que tiene que hacer, la misión que tiene encomendada. El Papa constantemente está denunciando el clericalismo en nuestra Iglesia, que va contra, el clericalismo va contra la sinodalidad. Totalmente, porque el clericalismo es precisamente la enfermedad del ministerio. O sea, el convertir el ministerio en poder dominante, poder que domina al otro, no en poder de ser, no el servicio de la comunidad. Y ciertamente que el clericalismo es el obstáculo y la enfermedad más grande de la sinodalidad. Y precisamente por eso me alegro mucho que esté de moda el tema, porque eso obliga a pensar sobre eso. O sea, obliga a que enfrentemos los problemas de la Iglesia desde una perspectiva que hasta ahora no ha sido la dominante. Claro, una época en la que hablábamos de que era la hora de los laicos, en otro momento la hora de los religiosos, y ahora es el momento del pueblo, ¿no? Bueno, que son laicos, religiosos, religiosas, claro. Somos todos esos. Se va haciendo camino, la misma compañía va haciendo su camino, ¿no? Con laicos ignacianos, con toda la gente que trabaja en sus obras. Claro, aquí el gran desafío es que eso no se convierta en una temática. O sea, que no se convierta en que publiquemos libros sobre la sinodalidad, como hemos publicado libros sobre el equilibrio ecológico, ¿no? Sino que se convierta en procesos de conversión. Ese es el desafío. O sea, el desafío es que digamos que se hable de eso y es como le gusta decir al Papa Francisco, que se inicien de verdad procesos sinodales. Entonces, va a haber el sínodo sobre ese tema, el sínodo de los obispos sobre ese tema dentro de 2 años. Si no hay un proceso sinodal para llegar al sínodo, a lo mejor se saca unos documentos muy bonitos, unas reflexiones muy bonitas, pero si eso no produce procesos de conversión, porque se experimenta la sinodalidad, bueno, se queda en puras palabras, ¿no? Se las lleva el viento. El próximo domingo celebramos la jornada del apostolado seglar y en España se ha vivido un proceso de Congreso Nacional de Laicos que ha sido un proceso al final de pueblo de Dios. Sin embargo, a la hora de concretar a veces las relaciones, ahí es donde vienen todavía los problemas, ¿no? La relación de clericalizar, por ejemplo, al laico o a la religiosa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las claves con las que nos tendríamos que mover en nuestras relaciones?
La clave es respetar la vocación de cada quien, ¿no? Y no tratar de uniformizar las funciones, al contrario de aprovechar la diversidad de vocaciones y la diversidad de carismas. La imagen que le gusta tanto a Pablo y a Ignacio del cuerpo, así es como la saca a relucir Pablo, precisamente para hablar de la diferencia carismática. O sea, el pueblo no es todo mano, ni todo nariz, ni todo cabeza, ni todo pie. Pero sin mano, sin pies, sin cabeza y sin nariz no hay cuerpo. Entonces, ¿cómo reconocer la diversidad de funciones que junto constituye el sínodo del pueblo? Uh-huh. Y que sin eso tampoco funciona, ¿no? No es que, bueno, ya que estás aquí, sino que todos son necesarios. O sea, no se puede pensar el cuerpo sin el hígado, sin el páncreas. O sea, hacen falta todos, aunque no lo veamos, aunque no sepamos que está ahí. Mejor aún, funciona mejor cuando uno sabe que está, ¿no? Entonces, reconocer la diferencia de carisma y reconocer que todos tienen desde esa vocación recibida, porque el carisma es algo que recibimos del Espíritu, no nos lo inventamos nosotros. Eso es la manera como el Espíritu hace al cuerpo. Entonces, cómo discernir, respetar eso y de verdad provocar un cuerpo que tenga esa vida que le produce la variedad de los carismas. Uh-huh. Entre ellos está el carisma del gobierno, que no es tan fácil, ¿no? Pero también es un carisma y que también tiene su función y tiene sus obligaciones. Pero eso también hay que hacerlo. Claro, que indudablemente en la sinodalidad no significa que todos vamos a decidir todos a la vez, sino que hay uno que tiene que decidir. Exactamente. Bueno, en eso estaremos, ¿no?, en proceso durante unos años. Yo no me resisto a que saquemos un tema, porque aquí en España, pues en enero, el Superior Provincial presentó un estudio que se hizo sobre los abusos sexuales a menores. Y bueno, pues es un dolor en nuestra Iglesia, es un dolor realmente del que tenemos que pedir perdón. Y aquí justamente pues también se pidió perdón. Pero a mí me gustaría que reflexionase un poquito en alto sobre cómo ayudar a las víctimas hoy y cómo ayudar también a los victimarios, que también son hermanos, ¿no?, aunque hayan cometido delitos, ¿no? Sí, yo creo que la principal lección, el principal aprendizaje que hemos recibido de este hecho tan doloroso, de haber conocido y reconocido, porque eso también hay que decirlo, que no ha sido un proceso fácil, ¿no? El primero, entrar en conocimiento, y segundo, reconocer que ha sido así y reconocer la responsabilidad, o sea, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo y en general. Creo que una de las, o si no la principal lección de esto, es que hay que escuchar. O sea, la mejor manera de ayudar a las víctimas es escucharles y creerles, porque ese es parte de la historia. Parte del dolor, no solamente el hecho del abuso, sino el abuso de no creerle lo que estaban diciendo, que eran inventos o cómo va a ser. Eso, el creerle. Y también creo que a nivel de los victimarios, de las personas que caen en esa situación, hay que escucharlos y hay que creerles en sus procesos también, porque, bueno, tantas veces son enredados en esa situación. Y por supuesto, ni uno ni otro se abandona. Esa es una de los desafíos de cómo de verdad llegar a procesos de reconciliación. Yo como cristiano y como religioso no me puedo quedar contento con la justicia. O sea, no me puedo quedar contento con que se reconozca, con que se castigue, con que se pongan los medios
psicológico para superar la situación de uno u otro, con que se cumpla una pena o con que se repare del modo como se pueda a la víctima. Yo creo que hay que ir más allá. O sea, nosotros, el evangelio que predicamos es un evangelio de misericordia, de perdón. O sea, el Señor fue crucificado para perdonar los pecados de todos. Y todos entran víctimas y victimarios. Y ahí tenemos que tener, hacia allá tenemos que avanzar. Es un proceso que no se va a definir en poco tiempo. Pero que tenemos que, porque cuesta. Cuesta pedir perdón, cuesta perdonar. Pero ese es el mensaje final. O sea, y ahí tenemos el desafío de ser coherentes con lo que queremos ser. Queremos ser seguidores del Señor Jesús, que murió por nuestros pecados. Y además que, bueno, pues es un momento también de cuidado, ¿no? De cuidar a otros, una oportunidad para llevar adelante la cultura del cuidado, ¿no? A otros, entre nosotros. Y dando un salto en nuestro mundo, ¿cómo potenciar este cuidado, esta fraternidad que nos dice la Fratelli Tutti, ¿no? El cuidado, como lo propone el Evangelio, es bien desafiante, porque dice el Señor, yo no los llamo siervos, los llamo amigos. Y ahí, o sea, yo tengo cuidado, si somos amigos, yo, claro, es porque nos cuidamos, ¿no? Si un siervo lo utilizan, a un amigo lo cuidan. Pero, ¿por qué los llamo amigos? Porque todo lo que yo he recibido se los estoy dando. Yo he recibido todo lo que he recibido del Padre. Y eso se los estoy dando también a ustedes. En eso consiste la amistad, en dar todo lo que se tiene, ¿no? Lo que se tiene, todo. Todo es todo, ¿no? Pero no hay mayor amor que dar la vida por el amigo. O sea, que el cuidado es dar la vida por el otro. Y eso es lo que se propone como paradigma del cuidado. El cuidado es precisamente que mi vida se ponga al servicio de la vida de otro y de la abundancia de la vida. Padre Provincial recordó en su presentación que hace un año murió el padre Adolfo Nicolás. Cuando el padre Nicolás murió, yo tuve una relación muy bonita con el padre Nicolás, ¿no? Creo que éramos amigos. Uh-huh. Y él dio su vida por la compañía de Jesús, de verdad, verdad. Cuando él murió, a mí la imagen que me vino rap, así espontáneamente, fue la del grano de trigo que cae de tierra y muere para producir fruto, que también es una imagen del Evangelio. O sea, eso es el cuidado. El cuidado es que hay que caer a tierra y hay que morir para nutrirse de esa tierra, para que nazca la planta y para que dé fruto. Y eso es, no es fácil, ¿no? Y a veces utilizamos la palabra del cuidado. O sea, en la compañía de Jesús utilizamos mucho esa doble expresión de la cura apostólica y la cura personalis. Entonces ya yo tengo unos cuantos años en la compañía de Jesús, ¿no? Y he visto una tendencia que me preocupa, ¿no? Antes, yo cuando aprendí en el noviciado, era la cura apostólica y la cura personalis, en ese orden. Pero ahora casi siempre la dicen al revés. ¿No? ¿Qué significa eso? Y después he visto y conversado y escuchado tantas veces decir, pero es que este no tiene cura personalis conmigo, o sea, no se ocupa de mí. No, pero es que tú no entraste de aquí para que se ocupe de ti, para que ocupes tú de los demás. No,
ese como ahora como que nos protegemos en la cura personal y para que no me vayan a poner a hacer lo que yo no me he imaginado que puedo hacer, cuando la única razón de ser de religioso en la compañía de Jesús es precisamente para lo contrario, para estar disponible para lo que sea. Para lo que sea que no me invente yo, para lo que sea que inventan otros, que inventa la compañía. Esperemos inspirada por el Espíritu, ¿no? Ese es el desafío del gobierno. El desafío del gobierno es escuchar al Espíritu. Me imagino que de ahí surge la carta a la compañía el año pasado, creo que fue, sobre la cura apostólica y la cura personal. Bueno, pero esa carta no cayó del cielo. Esa carta recoge una reflexión de casi 2 años de la compañía. O sea, fue un tema que hay uno de los canales de comunicación más interesantes de la compañía de Jesús, inventado desde el tiempo de San Ignacio, es lo que se llama la carta ex oficio. O sea, que todos los años un grupo de personas que son los superiores u otros que se les pide tienen que escribir, y el general puede proponer temas que son discutidos, y que entonces, bueno, nosotros recibimos, se propuso ese tema, se propuso el tema de la relación entre la cura apostólica, o sea, el tema de las prioridades misionales, y el tema de la cura personal, lo propusimos, y recibimos más de 2.000 cartas. No, de todo calibre. Algunas eran relaciones de discusiones de la comunidad o de una obra apostólica, otras eran más personales, unas eran más pensadas en el sentido más organizadas, otras eran más espontáneas. Bueno, y con ese material trabajamos en el Consejo bastantes meses. No llegamos al principio qué hacer con aquello, ¿no? Y de ahí sale la carta. La carta sale de la reflexión sobre, o sea, yo le pedí a la compañía de Jesús que pensara sobre este tema, habiendo escuchado, esto es lo que en este momento quiero decir. Y era, yo creo que el mensaje principal para mí era no separar. Una cosa no se puede separar de la otra, la cura apostólica, o sea, el compromiso con la misión, no se puede separar del cuidado de las personas que hacen la misión y viceversa. Perdón. Claro, pero cuando hablamos de la cura personal, y yo me voy a cómo cuidamos el individuo también en nuestra sociedad, ¿no? Que estamos hiperconectados todos, sin embargo tenemos barreras, ¿no? Y ponemos al individuo pues en el centro, ¿no? Entonces, claro, eso en una congregación religiosa, bueno, pues es el pecado del mundo en este momento, ¿no? Que nos cuidamos a nosotros mismos. Bueno, nos cuidamos nosotros mismos quiere decir que nos acompañamos en el camino de seguir la inspiración del Espíritu. O sea, porque es que la palabra cuidado tiene muchas trampas. Entonces, bueno, ¿qué significa que nos cuidamos? ¿Qué significa la cura personal? O sea, significa cómo nosotros como comunidad religiosa somos capaces de acompañar a una persona para que saque de sí todo lo bueno, ¿no? Con la atención del Magis, todo lo bueno para el fruto de la misión, porque es para eso, es para ser más eficaces, más cercanos al Señor. Ese es el cuidado de la persona. Es para que desarrolle su vocación, para que esa elección que hizo cuando pronunció los votos se haga realidad en su vida. O sea, si de verdad las condiciones de nuestra vida comunitaria, las condiciones de nuestro acompañamiento espiritual, las condiciones como se disciernen las misiones encomendadas, va en esa dirección o no. No es, y eso, los procesos de acompañamiento de personas son complejos.
¿no? Ese no es convertir la cura de personalidad en un parapeto donde yo me defiendo. Hablando de la vocación, charlábamos antes de comenzar la entrevista sobre cómo cuando hablamos de la vida religiosa, casi que automáticamente en Europa hablamos de crisis, ¿no? ¿Qué necesitamos realmente en nuestra vida religiosa hoy para ser atrayentes o para vivir con más coherencia, ¿no? Bueno, como yo no soy europeo ni he vivido en Europa sino ahora, para mí eso es una de las cosas que siempre me produce una reacción como diciendo, un momentico, ¿no? No es para tanto. O sea, yo no ni vivo ni percibo la vida religiosa en crisis en el sentido que se le pone en crisis como diciendo, bueno, esto se perdió, aquí no hay más nada que hacer. No, si entendemos la crisis como momentos de desafíos bien importantes que hay que enfrentar y buscarle salidas novedosas, sí, pero yo tengo, bueno, primero una vivencia y también el conocimiento que yo tengo de la vida religiosa desde aquí, desde la posición que tengo ahorita, es de una vida religiosa muy fecunda, activa. O sea, a mí una de las cosas que más me golpea en el sentido positivo de la expresión es cómo la vida religiosa se ha hecho multicultural. O sea, y no solamente la vida de la compañía, la vida religiosa masculina y femenina en general. En 100 años ha cambiado. Ha cambiado la piel, la faz, la manera de hablar, la manera de rezar, la manera, ¿no? Y eso no ha sido casualidad, o sea, ha sido una vida religiosa que ha sido capaz de encarnarse en situaciones tan distintas y de transmitir un carisma a personas muy distintas que hoy la viven y la transmiten también igual a otras personas que con la nueva generación será otra cosa, ¿no? Entonces, si eso se llama crisis, bienvenida, la crisis. O sea, eso es lo que estamos viviendo. Yo no siento, hay excepciones porque las hay, ¿no? Hay congregaciones que se mueren porque no han sido capaces de hacer ese paso. Las hay, pero no la vida religiosa, además la vida religiosa es muy florida, es muy variada en la iglesia. Entonces, yo creo que hay una fuente de vida para la iglesia en lo que ha sido el proceso de la vida religiosa. Pues aprovechando el tema, vamos a sacar algunas de las preguntas del público aquí y también de internet, ¿no? Y esta pregunta, la verdad es que alguna contestación en el libro tiene ya el padre general. Aquí le pregunta, ¿qué deberíamos cambiar los jesuitas de los países más secularizados para transmitir la fe de un modo más comprensible y más creíble? Bueno, yo creo que los jesuitas tenemos una tradición y tenemos una, vamos a llamarla experticia. En un instrumento que para el mundo secularizado me parece que es adaptadísimo, que son los ejercicios espirituales. O sea, el mundo secularizado exige mayores acompañamientos de procesos, de decisiones personales, y los ejercicios espirituales son una herramienta muy adaptada a seguir procesos de elección, de escuchar la llamada y de hacer una elección y de cambiar la vida. Y creo que la compañía en los últimos años ha hecho un esfuerzo notable y creativo en abrirse a formas muy variadas de ofrecer los ejercicios y de que también de que otros puedan utilizar ese instrumento
de la mayor manera posible. Yo creo que ahí hay una posibilidad muy grande. O sea, de verdad, de ofrecer eso, acompañar esos procesos. Acompañar procesos de ejercicios espirituales es muy exigente. Y la principal exigencia es que tú seas un poco, que uno sea coherente y consistente con lo que está ofreciendo. Entonces, eso también ayuda o obliga a transformar la propia vida, o sea, que la propia vida sea más adaptada al mensaje que quieres transmitir, ¿no? Porque si uno no es capaz de ser guiado por el Espíritu, pues difícilmente puede acompañar procesos de discernimiento de vocacional. Entonces, ¿qué es lo que se trata con todo el mundo? O sea, cuando hablo de procesos vocacionales me refiero a lo que cada persona puede encontrar como camino para ofrecerse a la mejora del mundo, pues, ¿no? En la pregunta, claro, habla de los países más secularizados. Y usted en el libro, cuando habla del proceso de secularización, habla siempre en positivo. ¿Nos podría explicar un poquito cuál es su reflexión? Que me pasa algo parecido a la palabra crisis, ¿no? Porque también escucho con demasiada frecuencia que la secularización como diciendo qué lástima, ¿no? Como diciendo, antes sí éramos cristianos y ahora parece que no tanto. Entonces, yo no sé si antes éramos cristianos porque yo no soy tan viejo, pero no estoy seguro, ¿no? Porque esos cristianos de antes también se mataban y también cometían injusticias y también hubo procesos que no son tan conformes con eso. Y me parece que es muy importante ubicarse ante un proceso, el proceso de secularización, como lo que es, como una cosa muy compleja y como un signo de los tiempos. O sea, nos guste más, nos guste menos, ese es un proceso que se está dando en todas las sociedades del mundo que yo conozco. Y entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de ese proceso? Por supuesto que es un proceso en el que hay exageraciones, ¿no? Y lo llamamos secularismo, y que ha habido y hay exageraciones. Pero el resultado final de los procesos de secularización son sociedades seculares. La sociedad secular es una sociedad en la que se respetan mucho más los espacios de libertad en todos los sentidos, pero también la libertad religiosa y también la libertad de hacer opciones religiosas. Entonces, bueno, yo creo que para el presente y futuro de la Iglesia, contar con personas cristianas que eligen ser cristianas y que no son cristianas porque nacieron en un país cristiano, y porque su familia es cristiana o porque su clan es cristiano, sino porque han hecho un proceso y han decidido, elegido en el lenguaje ignaciano, ser cristiano. Eso enriquece a la persona, enriquece la comunidad eclesial. O sea, si el pueblo de Dios no es un pueblo formado por personas que han hecho una elección, entonces el sínodo no se hace porque uno nació en tal parte, sino que ese pueblo se genera de una decisión personal, del encuentro con el Señor y de decirle al Señor, sí, yo voy por ahí. Otra pregunta del público. Nos ha dicho que en su infancia y juventud, además del colegio, la familia fue muy importante en su desarrollo personal, ¿no? ¿Qué retos cree que tienen hoy las familias y cómo podemos ayudar a las familias desde las obras jesuitas? Voy a decir una barbaridad. Nosotros, yo no lo voy a decir. La voy a decir de otra manera. De otra manera. O sea, si la gran aspiración de nosotros en el colegio era que la familia no se metiera, era un espacio distinto, era un espacio más nuestro. Pero sin duda que las cosas marchaban a tono. O sea,
una de las cosas que yo muchas veces me pregunto es, me pregunto y que creo que debemos preguntarnos, es en nuestros colegios, hablo específicamente de los colegios de la Compañía de Jesús. ¿Por qué la gente viene para este colegio? O para esta universidad, peor todavía. Porque si se gradúa en este colegio, va para la universidad o entra en contacto con personas o con ambientes que interesan para el futuro, o porque acepta, comulga, entra en comunión con lo que es la razón de ser del colegio. Y ahí yo no sé, esa respuesta no se puede dar en general. Y obviamente cuando la familia va a este colegio porque está de acuerdo, porque sintoniza, porque está en comunión con lo que identifica el colegio, con lo que es la identidad de ese colegio como espacio apostólico de la Compañía de Jesús, bueno, ahí nos ayudamos mutuamente. Pero cuando no, no. O sea que la conclusión de lo que estoy diciendo es decir, bueno, ¿cómo hacemos la selección de las personas que aceptamos en los colegios? O sea, ¿cómo hacemos para que se produzca esa sintonía entre lo que el colegio propone y las familias proponen? O sea, porque si el colegio está proponiendo un estilo de vida humana, por ejemplo, de servicio, de entrega a los demás, y el discurso en la familia es el contrario, ¿no? O termina esquizofrénico el muchacho, o se pelea con la familia o se pelea con el colegio. O sea, cómo se entra en una comunión de lo que se quiere, del sentido de la vida fundamentalmente. Bueno, aquí hay unas cuantas preguntas. Lo que pasa es que, bueno, algunas son bastante parecidas desde diferentes enfoques, ¿no? Por una parte, ¿qué mensaje concreto le lanzaría hoy a los laicos ignacianos? ¿A los? Laicos ignacianos, pues de España, pero también yo creo que del mundo, ¿no? Es decir, ¿qué le puede decir hoy a ellos especialmente? Que sean las dos cosas. Laicos e ignacianos. Sí. Que sean las dos cosas, pero de verdad, verdad. Que sean laicos. O sea, que de verdad, que fundamentalmente profundicen esa vocación laical, que yo creo que es el principal regalo que pueden hacer a una iglesia que le cuesta dar abrir esos espacios precisamente por todas los condicionamientos del clericalismo, etcétera. O sea, entonces ser laico a pleno pulmón me parece muy importante y por supuesto me alegra mucho que sean ignacianos, o sea, ignacianos en el sentido de... Y ojalá que lo de ignaciano no se convierta en una especie de marca que la pones ahí porque suena bonito, sino que de verdad se inspire en ese proceso que estamos intentando hacer memoria a partir de la herida, ¿no? O sea, que de verdad uno sea capaz de estar abierto a situaciones inesperadas en la vida y que de las situaciones inesperadas en la vida sepa sintonizar con el espíritu. Y entonces, bueno, entender la llamada y seguirla. Y por otra parte, ¿qué puede decir a los jesuitas en formación, ¿no? Desde los que están acercándose hasta los que, bueno, pues ya llevan sus años de teología, de pastoral. Yo siempre que me encuentro con jesuitas en formación, les recuerdo que Ignacio nunca usó esa palabra. O sea, Ignacio nunca habló de la formación, sino de la probación. O sea, la palabra ignaciana es probación. ¿Y probación qué significa? Significa que una persona siente la llamada a hacerse parte de la Compañía de Jesús y prueba que esa es la vocación que tiene, prueba
que consiste en muchas dimensiones. Prueba, una prueba que la hace él, una prueba que hace también la comunidad que lo recibe, la compañía. Prueban que de verdad eso es una vocación. Entonces, yo creo que es un regalo en la vida de uno poder tener un periodo como tenemos los jesuitas de probación bastante, bastante largo y complejo. Es un regalo de poder de verdad llegar a fondo del conocimiento de sí mismo, de prepararse intelectualmente, porque la compañía lo ha tenido como un elemento fundamental de su propia definición, de entrar en contacto profundo con la realidad, pero sobre todo de experimentar un encuentro personal con Jesucristo, que de verdad le asegura, como dice el texto de la fórmula del instituto, le asegura que tiene que le está dando la gracia suficiente para soportar esta vocación. Ese periodo, repito, es un regalo. Aprovechenlo, aprovechen ese regalo, porque después no hay más. Después hay más probaciones, pero no es. Hace años, pues a lo mejor la pregunta que le voy a hacer se haría, pues, ¿cómo piensa usted la compañía de Jesús en 100 años? ¿No? Pero hoy le pregunto, ¿cómo piensa usted la compañía, cómo la sueña en 10 años, ¿no? En 10, 15? Bueno, la sueño dando el paso de lo que antes mencioné como multiculturalidad, porque la compañía está experimentando eso a una velocidad grande. O sea, hoy es un cuerpo de verdad multicultural. Dando ese paso a lo que yo llamo la interculturalidad. O sea, que no basta que seamos capaces de reunirnos juntos con la misma vocación, las mismas misiones apostólicas, personas de distintas culturas. Ni tampoco se trata de crear una especie de cultura, de subcultura que nos hace común porque hablamos un lenguaje parecido, porque conocemos los ejercicios, los textos que le dan identidad a la compañía, sino que de verdad seamos capaces de ofrecer lo que somos desde nuestra cultura. O sea, que eso significa que uno tiene que conocer de verdad su propia cultura. O sea, que tiene que profundizar en el conocimiento crítico de la propia cultura y poderla ofrecer y poder enriquecerse y, por tanto, cambiar desde la cultura que otros ofrecen. ¿Y qué va a pasar después? No sé, porque eso es una riqueza que yo creo que es una mezcla que puede ser muy productiva, personal, colectiva y apostólicamente. Yo sueño una compañía intercultural. Sueño una compañía más ágil, más flexible. Más flexible en los compromisos apostólicos, porque creo que, bueno, como el mundo cambia bastante rápidamente, también tenemos que tener una capacidad mayor de aprovechar los nuevos espacios que se abren. Y para eso hace falta ser libre personalmente, libre como cuerpo. Ignacio también habla mucho de los apegos. O sea, una compañía desapegada, ¿no? Aplicarlo del tanto cuanto, que tenga el principio fundamento, ni siquiera muy al final, sino al principio. No, eso me parece que vivirlo en nuestras decisiones es muy, me parece muy, muy importante, o sea, y mucho más creativa, ¿no? De poder responder con y por supuesto tiene que ser una compañía de Jesús, Jesús, tiene que ser compañía de Jesús. O sea, si Jesús no está en el centro de nuestra vida personal, comunitaria, apostólica, si no es la compañía de Jesús, cambiemos el nombre.
Pues la verdad es que yo me quedo con muchos titulares, ¿eh? Quizá con esto último que acaba de decir de la interculturalidad, el ser más ágiles, que también la pregunta iba hacia la Compañía de Jesús, pero también hacia la Iglesia en general, ¿no? Bueno, muchas gracias, Padre Arturo, por esta conversación y que tenga una buena estancia, sobre todo bueno, en Javier, en Pamplona, que disfrute. Y nos encontraremos en YouTube, en el canal de YouTube, el 20 de mayo a las 6 de la tarde para acompañarle en la Eucaristía. Y muchas gracias a todos por este momento. Y me gustaría terminar con unas palabras que no son mías, sino que son pues, de José María Rodríguez Oleizola, que no puede estar aquí en este momento, pero que dicen mucho del proceso al que estamos invitados a vivir en el año ignaciano, ¿no? Y que dice que al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz, ¿no? Que el amor pasará varias facturas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella, pero somos hijos de un Dios enamorado. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Pues muchas gracias a todos y en el camino y en YouTube nos seguimos encontrando. Muy bien. Bueno.